Mira, yo una de las cosas que más me llamó a ponernos en contacto contigo y bueno, conocer personalmente, ¿no?, todas estas vivencias que tuviste tú, va un poco por eso, ¿no? Porque tu vida ha sido apartada de la ufología, porque muchas veces se te ha preguntado qué opinas de tal o cual contactado y realmente no te has empapado mucho, es como que es tu experiencia y es pura eso, digamos, ¿no? Entonces eso creo que tiene un valor que es único en el tema, ¿no? Y creo que tú has llegado a los medios, como dices, no porque lo has buscado, sino porque de alguna manera ha estado seguramente en tu proyecto de vida, en tu tarea divulgarlo, y por eso es que, bueno, entendemos que es importante que la gente conozca de tu voz, de tu propia voz y de tus palabras, todo esto que te ha pasado y que sabemos que es tan común en muchas personas, ¿no? Otras que están más abocadas a lo material, a lo físico, solamente no hacen esa distinción, ¿no?, entre cuerpo, alma, espíritu, están muy abocados a lo que es físico nada más, obviamente no han tenido esta experiencia porque su vibración tiene que ver con la parte física y solamente lo que pueden tocar, digamos, ¿no? Así [S2] Claro. [S1] Que bueno, pero yéndonos un poquito más concreto al caso tuyo, fue una raza, fueron varias razas para quienes nunca han escuchado tus experiencias, ¿no? Claro, mira, cuando uno tiene el valor de cuestionar lo que está viviendo, pues hice una pregunta muy tonta, pero muy valiente. Cuando estaba yo regresando un día, lo primero que pregunté fue, ¿y quiénes son los que me están trayendo a mi cuarto? Fíjate qué pregunta tan tonta se escucha, ¿no? Pero mientras estás viviendo la experiencia, créeme, lo que se necesita tener mucho valor. Y en ese momento escucho claramente, nosotros somos sirianos y somos los que hemos estado en contacto contigo desde el chico. Ah, obviamente, pues mi forma de contestar de Alejandro es, a lo mejor ahorita me ves un poco serio, pero no soy nada serio. Entonces, soy medio bromista. Entonces, lo primero que les respondo es, ah, ustedes han sido todos los mensos que me han estado despertando y luego no me puedo dormir. Ya los quiero ver ustedes en la vida que yo llevo, como todo desvelado, tengo que pararme a la universidad, tengo que ir a entrenar, y ustedes bien fregones despertándome y regresándome así. ¿Y sabes qué respuesta dieron? La más sencilla. Ah, claro, lo que pasa es que al momento que regresas, tu cuerpo tiene adrenalina porque estás con seres de quinta dimensión y tardas un tiempo en volver a agarrar la frecuencia de la Tierra, que es de tercera dimensión. Así que ya duérmete. Ah, ok, muchas gracias. En sí empezó esta raza que fue la primera. ¿Cómo son los sirianos? Son como delfines. No son los greys, ¿eh? Eso es una morfología de raza oscura. Los sirianos son del color de los delfines, de 2 metros. Son considerados una de las 12 principales razas de luz de la galaxia. ¿Por qué de luz? Porque hay polaridades. Pero realmente todo ese tiempo fueron los sirianos. Al momento que yo me hice consciente de ellos, me enseñaron su planeta. Es un planeta de agua que está en la estrella de Sirio. Yo andaba ahí de metiche, ¿quieres que te diga? No andaba de investigador ni de científico, estaba viviendo la experiencia nada más. No te da tiempo de hacer otra cosa. El humano tiene esa capacidad, esa característica, que cuando está ante seres de quinta dimensión, su vibración es muy amorosa. Entras como en un éxtasis. No hay mentalismo, no andas pensando nada. Nada más estás sintiendo y estás contigo mismo. Y haz de cuenta que sí estaba. Después de enseñarme qué somos, son los sirianos, que pertenecen a este como conjunto de razas, que son de la polaridad de la luz, siempre han estado en contacto con el planeta, fue una de las razas que vivió aquí antes de que el ser humano fuera introducido al planeta. Y bueno, darme un poco de su historia, la historia de la humanidad y el proceso evolutivo que hemos vivido y que estamos viviendo hasta el día de hoy. Después siguieron, como ellos no son una raza que trabaje sola, porque no están en ese proceso evolutivo, ellos forman un conjunto de razas que buscan el mejor porvenir para todo este conjunto de razas, no para ellos mismos. Pues me presentaron, o más bien se presentaron solas, dentro de los ovnis de los sirianos, las otras razas de luz, las otras 11 razas de luz que están en contacto con nosotros, que son las más antiguas de esta galaxia, que realmente te podría nombrar varias, se me pueden olvidar nombres, pero entre las razas de luz que yo conocí, ahí donde, pues donde está la computadora, pues puedo decir que face to face, a menos de 10 centímetros de distancia, estaban los sirianos, los felinos, los de Lira,
los arturianos, andromedanos, los marcianos, entre, te digo que se me pasan, los hombres pescado, como yo les digo, son hombres y mujeres pescado, lo que son las sirenas y los tritones, es otra raza, extraterrestre también es de agua, y así te puedo decir, se me olvidaron algunos nombres ahorita rápidamente, pero son las razas de luz, que por, perdón, pleyadianos, cómo no, exactamente es otra de las razas de luz, son muy parecidos a los humanos, aclaro, y dicho por ellos, no son humanos, no tienen nuestras características. Ellos tienen un cuerpo parecido, pero no son estos, son los que la gente dice los tipo nórdicos, hombres y mujeres de pelo largo, no. Y se ponen esas batas blancas o esas túnicas blancas porque es como un material orgánico el cual protege a los humanos de que no le vayan a transmutar la energía negativa que nosotros tenemos, porque es una de nuestras características. Pero los pleyadianos son una de esas, de las 12 principales razas de luz. Yo le seguía diciendo el recreo, porque la verdad es que es un ambiente muy hermoso, muy libre, muy libre. El humano nunca es tratado como si fuera un animal peligroso. Esto es lo más impresionante, Mario, porque no era yo la única persona que estaba ahí. Realmente había como 12 humanos, porque cuando empiezas a llegar con este tipo de razas, yo veía algo muy sencillo y muy tonto. Cuando llegaban los humanos al OVNI, porque o sea, es diferente cómo cada humano llega ahí, ninguna experiencia de ningún contactado, que de hecho a mí el nombre de contactado no me gusta, trae una carga energética bastante fea, pero bueno, lo respeto porque pues así se les ha dicho a las gentes que son conscientes de estas realidades. Cuando llegas al OVNI de las razas de luz, entras como en un éxtasis. Y es chistoso el humano, porque todo lo que le criticamos a los niños hiperactivos, a los niños que no se pueden estar quietos, a los niños que no se pueden estar sentados, yo nada más quisiera que algún día pudieras tú ver y las personas ver cómo nos comportamos nosotros ante estas razas. El humano es el hiperactivo del universo, ¿eh? No nos podemos estar quietos. Ahorita te explico por qué. Y es hermoso porque te dejan ser. No tienes a nadie que te esté diciendo pórtate bien. Llega un momento como que tú dices, a ver, como que ya, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo estás intranquilo? Bailas, cantas, corres, lloras, ríes y te dejan ser. ¿Por qué? Porque estás teniendo una explosión de emociones. Es importantísimo en los humanos las emociones. Es lo que más tenemos. Somos la raza del universo que más emociones tiene. Imagínate el respeto que ellos tienen. Las razas de luz sí tienen emociones y sentimientos, no tantas como nosotros. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque para mí era como el recreo. De repente, entre ya experiencias, porque no nada más las vives de jalón, es una serie de experiencias que van pasando, no te voy a decir que poco a poco, pero en su tiempo, en su momento preciso, mío, como otra persona los vivirá diferente. De repente yo ya sabía que iba al OVNI, y entraba, y yo ya no tenía ese éxtasis. Fíjate, una pregunta tan tonta que les hice. Cuando yo vi el relajo, como decimos en México, el relajo, que estaban armando los humanos, porque había de muchas nacionalidades, les dije, oiga, una disculpa. ¿No se molestan ustedes porque los humanos se comporten así? No, la respuesta que me dieron fue hermosa, man. De verdad, es de las respuestas más hermosas que yo he escuchado en mi vida. ¿Cómo nos va a molestar que el humano manifieste lo que es? Una creación hermosa. Imagínate cómo nos ven. No nos vemos así nosotros a nosotros mismos. Es impresionante el respeto con el que se nos ve. Me explicaban, y no sé si quieras, pero me meteré un poquito en el tema de los humanos. El humano, al tener tantas emociones y sentimientos, finalmente es un transformador de energía de su medio ambiente. Si no tuviéramos esas emociones y sentimientos, no podríamos transformar tanta energía que está a nuestro alrededor. ¿En base a qué las transformamos? Perdón, ¿en base a qué transformamos la energía? Nuestra piel, que es nuestro mayor órgano, todos nuestros nervios se mueven, nos estimulan por medio de las emociones, por medio de descargas eléctricas. Eso está más que comprobado, que los nervios trabajan con impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos lo que hacen
es que por medio de emociones estás captando la energía que te rodea, la estás metiendo a tu cuerpo y la estás transformando para luego liberarla. Por lo tanto, el humano es importantísimo en un, vamos a llamarle, en un ecosistema universal, como ser creado, porque transformamos la energía que nos rodea. Ellos también la transforman, las razas oscuras también la transforman, pero el humano, al tener una dualidad interna, es como un transformador de miles de watts, que no sabe qué es un transformador de miles de watts, lo desconocemos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo me di cuenta que los humanos somos todo menos débiles, que nadie nos puede controlar, que nadie siquiera nos puede tocar si nosotros no le damos nuestro permiso, como que me dio tristeza ver el cómo vivíamos. Y fue parte de cuando empezó como esta introducción a las demás razas de luz, como el darme cuenta cómo éramos gobernados, pero porque nosotros así lo aceptábamos, el por qué queríamos vivir en esta ignorancia, alejándonos de nuestra parte espiritual, el por qué mucha gente que vive la experiencia escogía mejor no decir nada, porque encontraba tonto abrir la boca ante una sociedad, ante hermanos tuyos, porque somos de la misma raza todos, somos humanos, no importa el tipo de cuerpo que tengamos, que escogíamos ser tontos por naturaleza, que escogíamos tener acciones negativas en conciencia. Y lo primero que dije yo es, no, yo me opongo a todo eso, y yo creo que hay gente buena entre nosotros, tenemos líderes buenos entre nosotros, donde en algún momento van a abrir los ojos a todo esto. Y me di cuenta que esto no es ningún secreto, Mar. En nuestros círculos de poder, estoy hablando religiosos, empresariales y políticos, si tú crees que lo que yo estoy hablando es sensacionalista, es digno de un cuento de ciencia ficción, perfecto, entre la gente mundana, ciudadanos normales de cualquier país, sí, claro que sí suena un cuento de hadas, un cuento de Steven Spielberg, de las mejores películas. Pero en ese tipo de círculos, esto no es ningún secreto, esto se sabe hace miles de años. Entonces lo más fuerte fue darme cuenta de eso, porque obviamente, pues cuando tú entras como a estos círculos galácticos, vecinos galácticos, comunidad galáctica, como le quieras llamar, pues les llueven preguntas de nosotros. ¿Qué les preguntarías tú? Lo mismo que les pregunté yo. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y por qué yo? Ya te dijimos que tú nos lo pediste. Sí, estoy de acuerdo, pero esto ya no es nada más que me hagas consciente. Ya estoy bien consciente estando enfrente de ti. Y sé que el planeta se está muriendo. Y sé que la Tierra estuvo a punto de entrar dos veces en coma. Y que la tuvieron que revivir. Pues esto ya no es de que me hagas consciente. Es que yo me estoy dando cuenta de esto. Es me estoy dando cuenta de que hubo un movimiento mundial como que para que gente como yo no hablara. Y es la época, y es la generación, se puede decir, de nuestros padres, que es la generación de nuestros abuelos, donde era conocido que los buscaban y los desaparecían. ¿Por qué a mí no me ha pasado nada? Ah, pues porque por proceso evolutivo, como en la historia de la humanidad, que no he platicado, ahorita es el tiempo que salga lo que estaba oculto. ¿Y qué es lo que estaba oculto, Mario? Todo el mundo cree, no, lo oscuro nunca estuvo oculto, al contrario, una realidad con dualidad nadie tiene por qué ocultarse, el conocimiento de luz estuvo oculto, por respeto a un proceso evolutivo de un gobierno oscuro, por proceso evolutivo, no nada más yo, porque no nada más existo yo, con esta información, con estas experiencias, somos muchos miles de humanos, estamos hablando de esto. Pero no estamos hablando de esto como que nos hayamos puesto todos de acuerdo. Cada quien empezó a sentir que era el momento de hablar. Pues obviamente yo me empecé a dar cuenta de eso. Me empecé a dar cuenta que realmente se matan ballenas. No se matan ballenas por su carne. Se matan ballenas porque las ballenas son seres conocidos como los seres más sabios del universo y más antiguos. Y su sola presencia, porque todos tenemos un trabajo energético con el planeta, sin hacer nada, Mario, ¿eh? Su sola presencia sube en el nivel de vibración del planeta. Se matan a las ballenas para intentar bajarle el nivel de vibración del planeta. Pues imagínate yo, en edad adulta, ¿qué es lo primero que entra por tu cabeza? ¡Qué bonito mundo! Por mí que se destruya. De verdad, si el humano solo para eso sirve, pues entonces que así se quede. ¿Y sabes cuál fue su respuesta?
¿Y tú vas a decidir quién vive y quién muere? No, pues no. Y es cuando me di cuenta que ninguno de nosotros debe decidir quién está bien y quién está mal. Realmente los que cambiamos fuimos nosotros, gentes como tú y yo, Mario, y como muchos. Los que cambiamos fuimos nosotros, no nuestro medio ambiente. No podemos cambiar nuestro medio ambiente porque está calculado para que esté así de caótico. Y aquí sí entraría la teoría del orden y del caos. Dentro de todo este caos hay un orden perfecto, porque no hay otra forma de verlo. Entonces, hay que entender que en resumen de todo lo que yo he vivido, te podría decir eso. He entendido que el que cambió fui yo. El que le estorba esta forma de vida soy yo, porque yo pienso completamente en otra forma de vida. Que he visto otros planetas, que he estado en otros lugares, sí, qué padre, eso es cultura. Pero realmente el que cambió fui yo. Porque no me llena lo que veo y yo quiero un sistema de vida de igualdad para todos. Eso del hambre en el planeta es un mito. No existe el hambre en el planeta, es creada porque es un negocio y es un control de poder. No existe todo eso. Existe todo, el humano tiene todo para parar el hambre en todo el momento. Y hay gente que se dice, es que ¿cómo le voy a dar a una gente? Lo voy a hacer dependiente. No, no es cierto. Porque he oído y he platicado con gente de ciencia, he hablado con artistas, he hablado con gente de religiones, y chistosamente con los artistas y con los científicos es con los que más fácil puedes hablar. Fíjate que el científico es una persona que está bien consciente. Si tú le platicas hoy el planeta, no, Alejandro, es más, yo vengo a acercarme a ti para que tú me expliques desde tus experiencias cómo es posible que no se haya ya colapsado ecológicamente. No existe nada que a mí me diga cómo se detuvo que no se colapsara en todos sus ecosistemas. Por eso te estoy preguntando. Se me han acercado doctores que estudian la genética humana, que estudian el comportamiento de las células de los órganos humanos, y me dice, mira, por casualidad, supe de tu caso, vi tus videos, te vengo a preguntar una cosa. Digo, ¿qué pasó? Digo, pero yo, ¿qué te puedo decir? Desde mis experiencias nada más, no, no soy una persona de ciencia. Me dice, no, yo quiero preguntarte, ¿por qué ha variado la forma de comportarse de los órganos humanos? Y le dije, ya no me digas más, a ver si es de lo que yo te estoy intuyendo. Tú me vas a preguntar por qué el movimiento celular y la energía celular de las células que conforman los órganos humanos ha cambiado en los últimos 10 años. Exactamente, ¿cómo lo sabes? Le digo, pues es que es cultura. O sea, yo lo digo que es cultura cósmica. Simplemente porque desde que entramos a la famosísima lluvia de fotones, lo único que pasa es que es un proceso natural por el cual nuestro cuerpo físico está siendo estimulado a cambiar, a soltar patrones e información que ya no necesita, que finalmente se traduce a cargas energéticas. Y tú, como un genetista especializado, sabes perfectamente que toda célula del cuerpo humano se está moviendo a una velocidad diferente a comparación a 10 y a 20 a 30 años. Me dice, exactamente. Y obviamente te acercas conmigo porque este movimiento celular no había sido tan rápido en los últimos 20, 30 años como a lo largo desde toda la historia de la ciencia moderna. Me dice, exactamente. ¿Por qué te digo esto, Mario? Porque todo esto es lo que yo aprendí al estar en nuestras razas. Para mí eso era muy importante porque realmente y hay gente que me pregunta, ¿por qué no les pides comprobación, aparatos, ¿por qué no les pides, sacas una foto? Le digo, mira, en primera, deja a ellos, te voy a contestar como Alejandro González. A mí no me interesa convencer a nadie. Yo platico de mis experiencias para quien le sirva y qué bueno, en ningún momento quiero convencer a nadie de que existen o no. Qué bueno que para la gente exista y qué bueno que para la gente no exista, no pasa nada. Y no por eso vamos a dejar de ser amigos, de socializar. De practicar un deporte en conjuntos, eso no importa. Pero ahora te voy a contestar como dirían ellos. Para nosotros no nos es importante convencer a nadie. Porque ni siquiera es parte de su naturaleza, ni siquiera está en su lógica, ni siquiera está, haz de cuenta, en sus neuronas. El convencer a alguien es meterte en su proceso evolutivo. Así lo ven. Y ellos no son nadie para meterse en el proceso evolutivo de nadie. Obviamente. Pues cuando tú como humano te enteras de esto, te da desilusión, porque siempre tenemos la esperanza que vengan y que arreglen todo el relajo que hemos hecho en este planeta.
Oye, es que ¿por qué no limpian los mares? ¿Por qué no limpian el aire? Ok, si nosotros lo limpiáramos, el humano no entendería por qué no debe de hacerlo. Tenemos que dejar que se colapse solo. Ahí, oye, pero es que hay gente que ya entiende esto. Claro, gente que ya lo asimiló, que ya lo entendió y que probablemente haya encarnado aquí desde su primera vida de humano entendiendo eso. Pero, sorpresa, Mario. Nosotros escogimos encarnar aquí, escogimos a nuestros papás, escogimos nuestro círculo social, el país, cultural, económico. Y lo más impresionante de todo, fuimos invitados por el planeta a encarnar aquí porque el planeta es una ella y es un ser que está encarnado en el cuerpo del planeta. Entonces, el meterse a disciplinar a la humanidad es meterse en un proceso evolutivo que no es el de ellos. Y la única que tiene la decisión es el planeta Tierra, porque estamos puestos a su cuidado y a protección. Igualito que como nosotros como padres, esas almas que están encarnadas en nuestros hijos están puestas a nuestro cuidado y protección. Esto es bien importante en el tema de las personas que han sufrido abducciones o han sufrido este tipo de experiencias tan feas. No, nadie va a llegarle a tu hijo siempre y cuando tú no le des permiso. Punto. Así de sencillo. Nosotros controlamos esto en todo momento. En sí eso fue, entre otros temas, lo que aprendí de las razas de luz. Aprendí que ellos forman como una comunidad libre. Aprendí que el humano es más importante para ellos de lo que nosotros nos imaginamos. Que si nosotros, antes de ser humanos, éramos otra raza física, imagínate cómo nos ven a nosotros. Nos ven como almas muy valientes por querer haber encarnado en este planeta, aceptar la invitación del planeta, donde aparte vives con una dualidad interna que es otra característica del humano que ellos no tienen. ¿Y qué quiere decir una dualidad interna? Porque toda nuestra realidad está basada en eso, en que la dualidad está de la mano, primero interna y luego externa, porque tenemos que aprender a socializar con ella. Y no podemos aprender a socializar con ella si no la tenemos dentro de nosotros. Y en situaciones bien chistosas, ¿cuál es el lado oscuro de todos nosotros? Todos lo tenemos. Pues nada más el que te ha hecho sobrevivir en este planeta. Porque el de luz se la pasaría dándole bendiciones a todos. Entonces, el hecho de que tú tengas una comunicación interna es que estás en equilibrio. Y tradúcelo a lo que te dije al principio. Si el humano es transformador de energía, imagínate la energía que está transformando con una dualidad interna. No es que se vaya para los dos lados, no. Sino que es muy fuerte, es de muchos watts. En una realidad donde vivimos finitamente, porque tenemos un cuerpo finito, que está calculado para ser finito ahorita, que no era así, pero ahorita por proceso evolutivo así es. Y obviamente nuestra mente se tiene que acoplar a lo finito, porque es nuestra computadora y es hermoso el cerebro. Y cuando tú le das al cerebro la información, va a poder procesarla y te lo va a poder hacer entender para que entiendas que lo finito no existe, somos infinitos. Entre otras cosas que he aprendido de ellos, para no desviarme mucho del tema, estas han sido mis experiencias con las razas de luz. Desgraciadamente o afortunadamente, cuando ya fui consciente, que te dije que me di cuenta que el planeta se estaba muriendo, de que nosotros de milagro seguimos vivos, cómo era posible que no se hubiera colapsado el ecosistema, entendí que había seres elementales, los famosísimos elementales de la naturaleza, donde hasta hace unos meses, estaban puestos al servicio del humano, pero no ese servicio de que eran nuestros empleados, sino si se está colapsando un ecosistema, el que sea, ahí ves a los elementales trabajando, porque lo trabajan energéticamente, para producir el cambio físico y que no se llevara a cabo una catástrofe. Ahorita los elementales están abocados a empezar a iniciar la autosanación del planeta, porque el planeta pues ya, no te voy a decir que nos dio chance, pero dentro de su tiempo evolutivo de aprender de los errores, el planeta ya no aguanta más, porque si se destruye, es el único planeta sobreviviente de agua de los cuatro que teníamos. Y el humano estaba en esos cuatro planetas. El humano no destruyó los otros tres, sino la energía por la cual que el humano atrajo fue la causa por la cual se destruyó uno y dos quedaron severamente dañados.
Imagínate para el cosmos, para el universo, para los seres creadores de vida, los ingenieros cósmicos, que son como estos pues, constructores energéticos por los cuales crean una realidad. Qué importante es que el humano acabe su ciclo evolutivo, importantísimo. Y el planeta ya lo terminó, o sea que nosotros ya lo terminamos también. Estamos en este proceso de que ya cerramos ciclo y estamos abriendo uno nuevo. Todo el mundo se imaginaba que cuando este momento llegara, pues iba a haber grandes ovnis estacionados arriba de los rascacielos, iba a regresar Jesús, una serie de cosas tan tremendas, porque nosotros realmente en el fondo es lo que queremos, queremos un cambio así de fuerte. Pues no, simplemente se cerró un ciclo de ignorancia donde ya todos los humanos somos conscientes de nuestros actos. Esto no quiere decir que solamente porque haya gente que sepa que existen ellos o no es mejor humano, no. Conscientes de nuestros actos. El que obra mal, lo hace en conciencia. El que obra bien, lo hace en conciencia. Eso es un cambio de era. ¿Por qué? Porque llegado el momento nos acomodaremos por vibración. Nosotros solitos, y ya los cogimos antes de encarnar aquí. Entonces, todo esto es lo que yo aprendí de las razas de luz. Conocí a las razas oscuras. Conocí que hay razas oscuras porque en el universo es dual. Hay polaridad entre ellos. No hay, es que esta raza es buena, pero medio mala porque todavía se pelea. Y la otra raza es oscura, pero de repente hay algunos que son positivos. No, solamente es negro o es blanco. Las razas oscuras, entre ellas son a las que se les ha dado muchísima fama, como de que pues de milagro seguimos vivos y que se pueden meter a tu casa en el momento que tú quieras. Pues no es cierto, nadie se puede meter a tu casa si tú no le das permiso energético. Y a lo mejor tú y yo lo tenemos claro innatamente, hay mucha gente que no. Y para esas personas son también para las que yo hablo, de que no se sientan solas en el universo, no se sientan que cualquier ser se puede meter por su ventana y hacerlos vivir cosas que ustedes no quieran. No, eso no es cierto, es una mentira. Simplemente no les has quitado el permiso que les diste antes. ¿Cuándo? No importa cuándo. Entonces entendí que hay razas oscuras y que ellas también son creadoras del cuerpo humano, porque solamente así podemos haber tenido una dualidad interna. Que no es que ellas sean tan poderosas, es el poder que nosotros les damos a ellos. El ser oscuro no tiene emociones ni sentimientos. Por lo tanto, su naturaleza es muy diferente a la de nosotros, pero completamente diferente. Mas, sin embargo, podemos entenderlos, porque son muy mentales. En sí, esas son mis experiencias, para no meterme mucho en las razas oscuras. De lo que me preguntaste, creo que ya me alargué, pero resumidamente.